¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de lona. Pasen, pónganse cómodos, si sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 339. Gracias por botón donde play, a descarga y esa a través de iBox, e de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos ahora en otra de estas ocasiones especiales en las que hablamos de Ring of Honor y en este caso es Death Before Dishonor, un show que se sentía interesante, ¿no? Ahora, en medio de esta ola de interés en el wrestling con todo lo que está pasando por todas partes, tenemos también el Ring of Honor, un momento interesante en el que se establecen cosas, ¿no? Y salíamos de haber visto el show anterior, con la coronación de Bandido, un poco más al día también aquí en el Arras de la Universe con el debut de Puerta Prohibida. Así que estábamos con el hype, podemos decirlo, para. Ringo Fondor, y vamos a hablar ahora de lo que fue el pay-per-view. Y para hacerlo está por aquí Alex Jiménez. Alex, ¿qué tal? Muy buenas, Alejandro, y muy buenas aquí a toda la ras de Lona Universe. Tal vez no hay que esperar tanto para escucharnos, ya que estamos, como bien mencionaste, con ese Puerta Prohibida. Y sí, un Dead Before Dishonored que, bueno, como ya pronosticamos en la previa, se vio entretenido, se vio sólido. Pero, pues bueno, si en el aniversario a principio de año pronosticábamos que quizá este iba a ser un año para que más hoaxes se pusieran sobre Ring Honor, yo creo que al final de momento no está siendo así. ¿no? Hablaremos de ellos, son shows sólidos, pero las asistencias no son las más altas, eh, el buzz que genera a su alrededor tampoco es tan tan grande y parece que está como pues un poquito ¿no? detrás de, de otras marcas en Estados Unidos. Veamos entonces lo que fue este Dead Before Dishonor desde la, bueno, la ex ECW Arena en Filadelfia, y no vi el pre-show, pero sé que Alex Zane ganó el, el, Honor, el Honor Rumble, y bueno, sé que al final estuvo con Flip Gordon y PJ Black, un poco que te fui la última parte, pero ¿qué te pareció si llegaste a ver ese, esa primera parte del show? Pues la verdad Que estuvo entretenido Fue un honor rumble Que sí que en media horita Pero pues Pasó Bastante rápido Pues con nombres Bastante Carismáticos No lo bueno Para meter en un En un priso Tuvimos acá Chris Coleman Volviendo al ring Que tuvo una interacción Al principio Para que luego Pues Brian Johnson Que es un buen heel Le eliminara Estuvieron también Gente como PCO eh, Doug Draper Tuvo una performance Interesante Y pues luego Lo más destacado Fue a Alex Shane ¿no? Alex Shane La verdad Que lo hace bastante bien Alex Shane Tiene una buena interacción y Alex Shane, que pues regresa a Rhino Honor, se le ofreció un contrato. Él decidió marcharse a WWE como Ari Sterling, pues tampoco tuvo mucha suerte. Mm. Y bueno, Alex Shane contra Bandido puede estar bueno. Eh, uno de los pocos combates que tuvo Shane antes de abandonar la cena independiente fue con Bandido en, en Rhino Honor, en ese Free Enterprise. Fue una buena lucha, así que tiene cierta historia detrás. Y, y le tengo high, puede estar interesante. No sé cómo ves tú el la participación de Alex Shane y sobre todo, eh, bueno, no sé si no viste la Rumble, pero bueno, no sé si has estado siguiendo un poquito eh, las redes sociales de Rino Fonor. Pero Flip Gordon está con un personaje ultra raro que es básicamente que se conmocionó en Glory by Honor y en la entrevista que le hicieron en Backstage, como que fueron a preguntarle si recordaba dónde estaba. Y él, como empezó a hablar como si viviera en 2018 diciendo que no estaba Matt Jackson. Y ahora el tipo se ha afeitado y literal salió el ring que parecía Flip Gordon 2017. Entonces, es, no sé qué quieren hacer con ello, pero me parece divertido. Claro, eso también lo vi, o sea, vi a Flip Gordon al final y dije, bueno, este es el Flip Gordon, ¿qué ha pasado? El personaje ha vuelto a sus raíces, ¿no? Y me pareció raro, ahora que me lo comentas me parece incluso mejor. Así que, bueno, a ver qué tanto potencial tiene eso de tal vez eh, jugar con un lado y el otro, ¿no? El volver al, al personaje más actual o quedarse en lo anterior. Así que me gusta, me gusta esa idea. Y bueno, de Alex Zane, pues lo vi poco en NXT. También lo vi poco en las indies antes de que fuera a WWE. Así que por lo que he visto, me parece que está. Es, es un buen luchador. Y si le han dado la oportunidad de retar a bandido próximamente, entonces es que le tienen eh, toda la fe, ¿no? De que haga un buen combate con el campeón, así que me parece bien. Y pues ahora que hayan hombres que nuevamente vuelven a las independientes y que empiezan a, a estar ya con fuerza allí en la escena. Ya en la cartera principal empezábamos con Eli Isom contra Dalton Castle. Drag de Viper se une a la mesa de comentarios, porque ahora. Es el que acompaña siempre a Dalton. Dalton ataca a Eli a traición al inicio. Eli en un momento lanza a Dalton en un back body drop en ringside contra el ring. Así que Dalton rebota en las cuerdas y casi se cae de cabeza en el filo. Dalton atrapa a Eli con un rodillazo en la cabeza y toma el control. Eli se recupera, parece que va por el Brim Buster. Pero Draper saca a Dalton del ring. Eli salta en un Moonsault desde la esquina sobre toda la gente afuera, los pollos ahí acompañando a Dalton. Y le aplica una patada baja a Draper. Dalton aprovecha la distracción. Va por un Bangarang. Ilai evita el primero, pero luego Dalton termina aplicándolo para llevarse la victoria. Bueno, quiero destacar Ila Jason. La verdad, creo que está teniendo un año bastante bueno. Ha ido creciendo poco a poco, ha ganado peso, cada vez tiene más personalidad en el ring. Y si no lo viste, yo os recomiendo el combate que tuvo con Dragon Lee hace apenas dos o tres semanas en televisión eh, por el campeonato de la televisión, valga Redundancia redundancia. Combatazo, me parece el mejor combate de la carrera de, de Ila Jason. Creo que dejó claro que tiene bastante potencial y bueno eh, aquí uno podría esperar que ganara Eli Jason, pero bueno habiendo retado ya pues, el título van a ir lento con él es un tipo joven de la midcard del undercard entonces pues bueno tiene sentido que si están con este personaje nuevo de Dalton Castle le dé una victoria se comentó desde la mesa de comentarios que quizá el ganador de aquí se posicionaba mejor en los rankings del campeonato televisivo así que pues quizá Dalton Castle se enfrenta a Dragon Lee en las tapings o lo que sea a mí la verdad que Dalton Castle ya no me llama tanto eh, agradezco que se haya renovado poco, se ha metido con Duck Draper pero sinceramente pues espero que su act no dure mucho que Duck Draper la acabe traicionando en algún momento que ponga over a Duck y, y poco más, la verdad, me da pena ¿no? pero no, no sé qué puede seguir aportando eh, pues Dalton Casa a los subterráneos ya no en 2021 sino de cara al año próximo A mí en cambio me gustó, creo que ya lo hablábamos en el show anterior en Best in the World el hecho de que estábamos con Dalton en este Regreso a, con la gente en el público y queriendo decir, pues, bueno, claro, yo soy el tipo del carisma, ¿no? Si hay gente en el público, yo soy el que va a estar over. Y no fue así. Y ahora, pues, tiene estos delirios de, de creerse más de lo que es, ¿no? Acompañado de estos chicos que le aplauden y ahora con Doug Draper, ¿no? Así que me gusta. Creo que incluso es un personaje que funciona bastante bien ahora como Gil. Me gustó verlo, al menos aquí. Y no sé qué, tan, qué tanto más tenga de potencial esa alianza, como tú dices, con Doug Draper, pero me parece que incluso así, por asociación, si Draper termina traicionando eventualmente, creo que le va a servir. Así que me gusta, creo que el trabajo de Dalton ha sido bueno, al menos en lo que he visto en este combate. Luego teníamos el Jake Atlas contra Taylor Rust, un combate que fácilmente pudo haber estado en Florida Bice hace un par de semanas, pero estaba en el Ring of Honor. Raz saca ventaja en el llaveo, aplica un Ankle lock, ataque el brazo izquierdo. Y luego hay momentos en los que no se coordinan bien. Y esto me parece que ya es porque Atlas está lastimado. Parece que hubo una conmoción que sufrió. Porque luego están queriendo hacer cosas y Atlas está algo perdido. Raz le aplica el hit the fit, cubre. Atlas no levanta el hombro. Pero es cuenta de dos, porque ese no es el final. Y luego la gente se queda un poco confundida con qué ha pasado. Raz tiene que encajar por ahí como puede el Goya Lock. Para que el referee el combate y le dé la victoria por su misión. Sí, la verdad que me dio pena porque pensaba que tenía potencial para pues, no robarse la noche, no, pero para estar ahí como un gran combate. Eh, Taylor Ras, ex Ras Taylor la verdad que tuvo un run bueno en el campeonato, en el torneo puro de el año pasado, pensé que iba a formar por RenoFonor, se fue a WWE pues otro que le acabaron dando la patada, igual que Jay Cadlas, ¿no? A Jay también le ofreció contrato a antes de marcharse a WWE, dijo que si quería ir, que es su sueño pasó el mes del Pride y echaron a Jay Cadlas, eh, poco más que decir el combate estaba empezando correcto, normal, pero es que ni siquiera me voy a meter a valorarlo en profundidad porque es lo que dice, se nota en algún momento que J.K. la sufre algún tipo de conmoción y creo que Taylor Ross estuvo muy bien, ¿no? Porque... Eh, busca el finish, llega la no quiquea... Todd Sinclair dice que es cuenta de dos porque no es el final. Y lo que hace Taylor Rush es decir, bueno, eh, yo sé que no está bien, por lo tanto, vamos a acabar el combate ya. Le meten una sumisión y, y ganan el combate y se llevan a J.K. fuera de cámara. Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué tal. Eh, ProLine Insider dijo que iban a estar en las grabaciones para televisión del día posterior, lo que me da miedo. O sea, por un lado, creo que a no le ha pasado nada porque Rennofon no, no ha dicho nada en su página web de se ha lesionado y nada por el estilo. Pero, por otro lado, Jake Atlas no ha tuiteado nada de este que puso su típica foto en el ECW Arena antes del show. Entonces, no sé si el tipo como que está dando un retiro, si se ha lesionado de verdad, si es grave. Yo la verdad que espero que no, porque me parece un luchador con bastante potencial. Sí, bueno, justo leía declaraciones de él, ¿no? De, de su decisión de irse a WWE. De lo que sufrió, ¿no? En salud mental, ¿no? De cuando luego pensaba si había sido la decisión correcta y cómo le iba dentro de la empresa. Eh, recordaba, pues, su, sus combates con Jungle Boy, por ejemplo, ¿no? Y ahora contento de cómo le va a él, pensando que tal vez en algún momento podría ir a EW también, ¿no? Pero lo malo es que este combate pudo haber sido como el showcase, ¿no? Para ver que ambos tipos, pues, salen de NXT y salen a dar un combatazo en un pay-per-view de Ring of Honor. Y no fue así, lamentablemente, por el tema de la lesión. Así que, bueno, habrá que ver más de ellos más adelante, por separado, en la empresa o en otros lugares. Pero bueno, no fue como ese gran primer paso para nuevamente entrar ahí al ritmo de las indies. Y ya veremos cuál es su futuro en Ring of Honor. Luego teníamos el Homicide, Chris Dickinson y Tony Deppen contra Lee Moriarty, LSG y John Walters. Hay cántico para Deppen al inicio. El equipo de los Baby Faces muestra que tiene la ventaja en el llaveo y la técnica frente a todos los miembros de Violence Unlimited. Walters atrapa en una llave a Homicide y Depen al mismo tiempo. Violence Unlimited toman el control sobre Walters. LSG hace el comeback. Walters les aplica un doble Mutalock a Homicide y Dickinson. Al final destruyen a Moriarty entre todos. Dickinson remata con el Dead Valley Driver y se lleva la victoria. Bueno, a partir de aquí, la verdad que el show ya va subiendo el nivel. Violence al límite está súper bien posicionado. Porque si bien es cierto que no son campeones de nada, ya que en el show televisivo previo. A este pay per view, estuvieron perdiendo el campeonato de parejas en detrimento de la facción ingobernable. Lleva una buena racha en peleas por equipos, se enfrentaron a la facción ingobernable en Glory Bayono, derrotaron a The Foundation y ahora derrotan pues, a este trío de luchadores presente, pasado y futuro de, de la división pura. Y me gustó, me gustó el combate, creo que estuvo bien estructurado. Eh, Tony Depp, la verdad, que trabaja increíblemente bien. Chris Dickinson me parece el mejor luchador ahora mismo en las independientes en Estados Unidos. Eh, Homicide, pues una leyenda, y creo que estructuran bien la lucha. Saben partir el ring en dos a las mil maravillas. Trabajan al público y el público estaba como medio apagado, ¿no? Con aquí se enciende, ¿no? Porque tienen a Depe, que es un luchador local, tienen a Chris Dickinson, ¿no? Tienen a Homicide, y luego sus rivales lo bien. John Walter, que está en mejor forma de la que estaba en 2003, 2004, LSG, estuvo correcto. Y bueno, Lee Moriarty me gustó y me dio mucha pena, la verdad, que justo cuando por fin Limoriarty. Moriarty va a estar en Reno Honor, pues firmenos por OLD Wrestling, como estuvo diciendo hoy Enrique en comentarios, que bueno, que agradecían que hubiera podido hacer la fecha, pero que era una pena que acabara su recorrido ya, porque sinceramente vi esos intercambios con Tony Depe, esos intercambios con Dickinson, y la verdad que el Lee Moriarty en la división pura me hubiera pegado mucho, pero bueno, contra el dinero de la elite, poco poco puede hacer Reno Honor. Sí, dentro de esa línea, ¿no? de Hablar pues del futuro de Ring of Honor y eso. Luego del combate hay una promo. Salen Jay Lizal, Red Titus, Tracy Williams. Lizal habla. Menciona que hace mucho tiempo que había un pay-per-view de Ring of Honor en el que él no estuviera en la cartelera. Pero pone obra a los talentos de la empresa. La final del torneo femenino. La división pura. Con LG John Walters. Y también que desearía poder decir que Lee Moriarty se queda, ¿no? Para que sea parte de la división. Pero bueno, igual le, le apoya no, en su decisión. Habla de las inspiraciones de todo el grupo de luchadores, de luchadores del pasado como Eddie Guerrero, Dean Malenko, gente como Samoa Joe, A.J. Styles, Reckless Youth, Alex Shelley. Dice que le está yendo muy bien al mundo del wrestling, pero es momento de que el wrestling puro resurja. Dice que el campeón es alguien a quien no se puede igualar, que es Jonathan Gresham. Termina diciendo que la división pura no es nueva, sino que el estilo de wrestling, ese es el estilo en el que ellos se criaron. Y está toda la gente de la división ahí desde la rampa aplaudiendo, entonces. Un momento de decir, ah, nos gusta el wrestling y la gente aplaude también. Ahí en el medio del show. Ah, estuvo bueno. Eh, yo, por un lado, creo que probablemente lo metieron pues para justificar, es decir, bueno, el Foundation no está. En KFF dijeron que están como medio lesionados y eh, sin KFF es que no había planes para ellos, eh, porque el programa con ellos pues, va para después del, del pay-per-view, de cara a Final Battle. Yo creo que por un lado era para verlos en el pay-per-view y por otro, pues, probablemente, pues si ya tenían ocho combates, cuando normalmente hacen nueve en pay-per-view. Y se fue bien corto el combate anterior, pues quizá pues dijo Delirios: Mira, salir, hacer una promo un poco más larga, y quedó bien, ¿no? Porque a fin de cuentas, Jay Lizal pues, es un tío que tiene una planta muy buena, es una persona que al micro es maravilloso. Y pues yo lo comentaba, estaba viendo el show en directo con Fede, y decíamos: No, es que a Jay Lizal me lo pones una hora haciendo una promo y lo escucho, ¿no? Porque se le ve que con tanta pasión, se le ve tan convincente. Y, y nada, bueno, de Foundation, como dejando claro que el estilo puro es el importante, ya veríamos al final del show eh, que ahora tiene. Cierta amistad con bandido, ¿no? Frente a, a lo que hace Bayer de y toda la facción ingobernable, que es dejando mucho más de lado lo que ellos consideran que es el wrestling. Y eso, buena promo, la verdad y poco más que decir no también quizá era para levantar un poquito al público no y un poco de amor propio nunca viene mal no sobre todo pues eso Rino of Honor que tampoco está en su mejor momento de popularidad porque yo creo que en Rhino están bastante bien respecto a los últimos años pues este tipo de segmentos para decirle al público hey nos gusta el wrestling puro, ¡Esto es lo que hacemos estamos contentos pues no no viene mal sí aparte la promo funciona porque es lizal no como tú dices que es muy bueno en las promos y aparte pues tiene el respeto de la gente, tanto del público como de, del backstage, ¿no? O sea, es un tipo que representa a la empresa y de tantos años de experiencia. Y además, eh, obviamente, sale ahí a hacer la promo porque hay que sacar en cara y poner over lo que la empresa tiene de único frente a las demás, que es el estilo puro. Y es lo, con lo que se puede caracterizar ahora, ¿no? Frente a tanta, tanto otro movimiento que hay en el wrestling independiente ahora. Porque Ring of Honor, pues siempre históricamente ha sido la empresa de los grandes combates. Pero no puede ser ahora solo eso porque en todos lados hay grandes combates, ¿no? Entonces, con el estilo tiene su su espacio aparte y bueno si eso se promociona como lo principal ahora de la empresa casi es algo para que la gente pues eh, tenga en cuenta, ¿no? Cuando va a haber un show de Ring of Honor pues tener eso en mente que va a haber ese tipo de de lucha, ¿no? Del wrestling puro y me parece que estuvo bien la promo por eso porque funciona por todos lados. Luego tenemos el Briscoes contra The OGK. Los briscos se lanzan a atacar al inicio, el combate empieza muy intenso. Ambos equipos se combinan bastante bien. Matt Taven salta en un Moonsault desde la esquina sobre Jay y Bennett afuera. Mark luego salta en un Froggy Bow sobre todo el mundo. Mark le aplica el Froggy Bow a Taven en el ring, pero Bennett rompe la cuenta. Mark se apoya en una silla para saltar sobre Bennett afuera. Jay intenta aplicarle el Jay Driller a Taven, pero Taven lo atrapa en un Small Package. Para la cuenta de tres irá victoria. Primero de todo, decir que esto es un throwback 100%, porque el primer show que comentamos tú y yo, Super en en 2014, estaban en realidad los Briscos y de Kingdom original, con oh. Adam Cole contra Briscoe y Mike Bennett contra, contra Mar Briscoe eh, en aquel Super Call of Honor 8. Eh, fuera de, de ya memorabilia, el combate me gustó mucho, la verdad. El combate me pareció muy, muy bueno, fue de mis favoritos de la noche, pondría el top 3 de mis favoritos de la noche, los Briscos. Geniales, como siempre. Eh, me encantaría de verdad que Ring of Honor tuviera simplemente, se metiera en esa puerta prohibida para que los briscos pudieran tener un, un Rank cortito, aunque fuera en All Elite Wrestling, esa división de parejas, enfrentarse a la lucha a Brothers, enfrentarse a FTA, a los Jump Backs de Nuevo, a Best Friends, a Jurassic Express, para mostrarle al mundo la calidad, ¿no? Porque yo creo que la gente, como pues llevan toda la vida en Ring of Honor, a veces se los olvida que Mark y yo llevan 20 años luchando, pero como empezaron con 15 todavía tienen 35 ¿no? Eh, muy buen combate de nuevo Taven y Bennett otro equipo que también creo que está infravalorado porque claro eran antiguos eh, Taven venía a estar solo Mike Bennett venía de un run super olvidable en WWE pero su lucha con The Foundation en televisión me gustó mucho está con los briscos igual eh, por un lado esperaba que los briscos ganaran porque están con esta historia de ir subiendo poco a poco en los rankings pero bueno fin de cuentas como han sido 11 veces campeones mundiales supongo que querrán ir lentos con ellos lo protegen por el hecho de ser un roll up y, y más te bien que consigue una victoria también viene bien de cara a esa pelea que tiene con bandido en México dentro de un par de días, así que la verdad que muy contento con este combate esperaba que fuera algo normalito y para mí acabó siendo de, de lo más sólido de la noche sí de acuerdo y eh, los briscos no tienen ni que lucir bien ni que ganar porque ya lo tienen todo no o sea la gente ya sabe que es un gran equipo y que en cualquier momento si quieren retan por el título no que son tipos. Que tienen un nombre, pues, intocable en Ring of Honor. En el caso de Matt Even y, y Mike Bennett, haciendo equipo, creo que lucieron bien como pareja, ¿no? Combinándose y llevando el combate junto con los briscos. Y además ganaron, así que creo que les vino muy bien este combate para establecerse tal vez como una pareja, para estar en la división, ir a retar. Así que me gustó la decisión y los briscos, pues, no les afecta nada a perder. Entonces creo que fue... Una buena decisión y un buen combate para mostrar que Taven y Bennett están ahí para hacer cosas ahora juntos como pareja. Título puro de Ring of Honor: Jonathan Gresham contra Josh Woods. Gresham y Woods se enganchan en una llave de pie y van a las cuerdas, así que hay un rope break, pero es neutral, no cuenta para ninguno. Y siguen haciendo esto varias veces. Y a la tercera que sucede, se cuenta un rope break para cada uno. Se lastiman el brazo izquierdo mutuamente. Vuelven a las cuerdas, el referee les quita otro road break a los dos. Y por algún motivo el público se voltea contra el referee, ¿no? Como diciendo, ah, oh, este referee, ¿qué cosa está, está diciendo? no Que le quite el punto a uno, no a los dos, o qué sé yo. Así que algo raro ahí, la reacción del público con el referee. Giran en la lona en un small package, hay cuenta de tres, pero con los dos, con los hombros en la lona. Se declara un empate, pero Gresham dice que no va a dejar que el resultado sea así, que arruine su récord. Quiere estar 13 a 0 luego de, del combate, así que. Se reinicia. Pelean otra vez en las cuerdas, ambos pierden su último rope break. Woods atrapa a Gresham en un sleeper hold. Gresham parece que se desmaya, pero luego aguanta, se levanta. Woods luego aplica un chaos theory con puente y cuenta. Gresham no llega a levantar el brazo, pero el referee cuenta dos. Segunda vez que pasa en la noche y además otra vez al referee le cae de todo del público. Gresham atrapa el brazo de Woods. Woods lo levanta como en posición de pile driver, pero en lugar de plantarlo hacia abajo, lo lanza hacia atrás, como en un suplex que luce mortal. Cubre y se lleva la victoria. Así que Josh Woods es ahora campeón puro de Ring of Honor. Gresham le quita el cinturón, pero es para él mismo ponérselo a Woods en la cintura. Así que lo reconoce como el nuevo campeón. Bueno, la verdad que súper contento con Josh Woods. Eh, luego hemos ido comentando todo el año lo bien que ha ido subiendo y yo creo que la coronación era... Eh, obvia, si no obvia, estaba muy 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 claro que estaban construyendo para esto y nada más ver el combate se nota. O sea, se nota contento primero porque Woods tuvo buena reacción del público. recordemos esa pelea contra Silas Young, Silas Young que le quitó un poquito de hit, tal y cual. Aquí no, aquí a pesar de estar súper over Jonathan Gresham, eh, Josh Woods también lo está. El combate me gustó mucho. De nuevo, campeonato puro, lucha más larga de la noche, eh, no se hace pesada en ningún momento. Se siente súper diferente a todo lo que se ve en, en la Cartelera, ¿no? El hecho de que pues tengamos el crono, los road breaks, y luego además es como que sientes que en las peleas de todos los movimientos tienen un sentido, ¿no? Nos, me gusta mucho cómo se diferencia el resto. Lo siento en una lucha especial. Creo que sobre el papel la idea era buena, en ejecución también, no me pareció la mejor defensa de Gresham, pero sí que me parece un combate sólido, un combate de ocho, un combate de ocho y medio. Me gusta cómo fueron construyendo esa igualdad en todo momento, el tema de que Jonathan Gresham pues, no quería que contara a tres al final el árbitro, que quería ganarle limpio, y me gustó el drama. Me dio pena que botcharon el Chaos Theory. Sí, porque el Chaos Theory me parece un finish muy chulo, grande Doc Williams. Pero la verdad, he de reconocer que me gustó, entre comillas, ese pequeño botch, porque luego tuvieron como una secuencia de striking, como mucho más dramática. Y ese finish que se inventó yo Woods me voló la cabeza. O sea, porque yo no tengo recuerdo de haber visto al encoger en un pal drive. Bueno, Jonathan Gresham se pone de los detrás de la nuca, en plan, tú lánzame y yo me encargo de hacer la vampa aquí para no morir. Eh, me gustó, se vio. Súper fuerte, Woods no se vio mal. Gresham en la derrota, así que contento del cambio de aire. Se había pasado ya un año. Gresham que apunta otras cosas, pero la verdad, súper, súper contento. O sea, yo diría que incluso superó mi expectativa al combate. Sí, fue muy bueno. El combate de la noche, diría también. Y um, siempre me pasa lo mismo con Gresham. Que siempre pienso en Gresham, no y digo ah, gran luchador, técnico, no el campeón puro y demás y luego siempre que lo veo en el ring frente al oponente digo vaya qué pequeño que es Gresham no siempre siempre me choca pensar ah oh, mira qué pequeño es pero luego no importa porque es un gran luchador así que siempre está ese choque ese shock inicial pero luego se va y es un grande Gresham un, ha sido un gran campeón puro de Ring of Honor y por eso mismo el hecho de que Woods lo derrote en este combate lo eleva bastante ya se ha hecho eh, el título puro de Ring of Honor una parte muy importante del show con mucho prestigio eh, ha sido defendido muy bien por Gresham, entonces toda esa carga la tiene ahora Woods, ¿no? Se beneficia de todo lo que ha venido detrás de él. Y me parece muy bien, ¿no? El público ya lo acepta. Ahora más, ¿no? Frente a alguien tan importante como Gresham también. Se fue over siendo el campeón. Así que bueno, ahora solo queda ver, pues, qué hace Woods siendo el campeón puro. En cuanto a los combates en el ring, tal vez... No sé si en las promos, ¿no? Que es menos importante por eso mismo que es el, combate, el título puro, ¿no? Pero a ver qué tal le va él ahora como el campeón ya que se lleva una, una batuta bastante caliente de parte de Jonathan Gresham. Nada, y me puse súper contento, pero sobre todo porque cuando empezó Josh Woods, acuérdate que nada damos un duro por él, o sea, es que era horrible. Cuando salió del Performance Center y ganó el torneo dos Prospect, dijimos, tiene a Kurt Stallion, tiene a Jon Skyler y le dan el, el torneo a Josh Woods, que parecía un Matt Riddle, eh, pero versión mala, que no, no tenía ningún tipo de sinergia en el ring. El tipo ha crecido mucho, creo que la ya le ayudó muchísimo a encontrar a su personaje, sentirse cómodo y luego en el ring se ha pulido muchísimo y aquí con Jonathan como como siempre decimos, Gresham te va a sacar el mejor con más de tu carrera probablemente, pero tienes que saber estar al nivel y tienes que saber pelearle tú a tú y creo que, que Woods lo hizo. Y una cosa que se me ha olvidado comentar es que Creo que los comentaristas quisieron darle más drama al combate, porque no sé si te fijaste que estaban todo el rato diciendo, Buah, Jonathan Gresham eh, ha pasado ya por encima de todos sus rivales en la división pura. Si derrota a Josh Woods, probablemente tenga que venir alguien de fuera a retarle, ¿no? Es como diciéndote, oh, quizás abre la puerta prohibida y Yo alguien se. Que enfrenta". Que <laughs> Claro, claro, o sea, yo creo que entre esto y la promo de Jay Liza, o sea, yo cuando vi que Jay Liza el nombre a Danielson, digo, pobrecitos, Danielson habrá dicho que no quiere luchar en Reino of Honor, pero claro, yo dije, hostia, si gana gresa, nunca leo con alguien. Al final era un bait, ¿no? Y perdió, pero bueno, ahora que lo mencionas, ojalá, ojalá Danielson luchara en Reino of Honor, pero ahora mismo lo veo difícil, ¿no? Parece que claro. eh, Tony Khan y, y Sinclair no se van muy bien a, en 2021. Sí, pero creo que Danielson, o sea, él tiene. Eh, la potestad de decir qué quiere hacer, ¿no? Porque él ha firmado para también tener libertad de ir a donde le da la gana, a México, a Japón, ¿no? Y habrá que ver qué tan permisivo puede ser Tony Khan y AEW con esto, pero yo me imagino a Brian fácilmente viendo un combate de Eddie Gresham de y decir, quiero luchar con ese tipo, ¿no? Así que veremos si se da, pero sería muy bueno. Sí, totalmente. O sea, yo creo que él quiere luchar con ellos, pero claro, Ole Lid no es tonta. Ole Lid sabe que Gresham es un tío top. Entonces, Ole Litt yo entiendo que diga, bueno, si quieres pelearte con Gresham, hazlo en Pro Guerrilla, que lo verá la gente dentro de seis meses, o hazlo en Ole Lid, ¿no? Y Rino Ford también será muy terrenal con eso. Yo he de reconocer que me encantaría, ¿no? Antes de que se retire una última vez, cada vez que la despedida de Nelson fue preciosa, en el Manhattan Center, en Glory by Honor, contra Nigel Maguinness, pero... No escuchar de Final Countdown porque sabemos que The Euro pide eh, cientos de dólares <laughs> por cientos de miles de dólares por el uso de la, de la canción. Pero yo creo que ver a Danielson una última vez en Ring of Honor antes de su retiro es necesario. Título de tríos de Ring of Honor en Lucha Rules: Shane Taylor Promotions contra la facción Ingobernable. Kenny King golpea a Taylor con una C sí en Ringside cuando va entrando. El resto de STP tienen que luchar sin Taylor. Oye Edwards toma su lugar. Moses y Bestia tienen un duelo de poder. Dragon Lee le sujeta el pie a Khan desde afuera para que Kenny pueda aplicar una patada. Dominan a Khan. Moses hace el comeback. Moses levanta a Dragon Lee desde la lona para aplicarle un powerbomb. Todo el mundo salta hacia afuera. Al pobre Dragon Lee casi ni lo atrapan. Kenny le aplica un blockbuster a Moses. El referee está fuera del ring. Taylor regresa para golpear a Kenny con una C en la cabeza. Vamos descubre y se lleva la victoria. Y este epílogo celebran sobre el cadáver de Kenny con un letrero que dice Ingobernable Bitches. <laughs> Antes de meterme en el combate, Alessandro, tenemos que hablar de, del elefante en las sala. Te tengo que preguntar qué piensas sobre eh, nuestro amigo Rush, el Ingobernable Mayor y, y todas las que está haciendo ahora mismo con Rear of Honor. Ah... Ah, ¿qué, qué? o sea, yo entiendo por un lado querer proteger la imagen de uno, ¿no? Pero creo que eso también implica proteger la imagen de uno como profesional, ¿no? Y si al final. Porque es todo. O sea, nada está dicho, ¿no? Todavía en Ring of Honor. Eh, aún se habla de Rush, ¿no? Como el tipo, ah, sí, el gran campeón y demás, como que aún no. No lo quieren enterrar. Al menos eso en el show fue lo que, lo que escuché. Así que se tendrá que aclarar todo, ¿no? Y espero que sea así, que en caso de que pues el tipo. Ha hecho una jugada ahí por lo bajo para no terminar de, de pues que Ring of Honor aproveche lo que ha hecho con él durante todo este tiempo, de ponerlo over, ¿no? De ponerlo como campeón. Para que luego alguien se beneficie, ¿no? Aparte de él solo. De todo el trabajo que se ha hecho en el buqueo de Ring of Honor. Eh, si, él, si él no está dispuesto a hacer eso por la empresa, pues. Me parece que está. Está muy mal, ¿no? Y eso, como ya lo decías también en, en Puerta Prohibida, ¿no? O sea, si alguien de otra empresa. Si Rush está aspirando a de pronto irse a otro lugar y hacer carrera, ¿no? Alguien debería, quien vaya a ser su empleador, debería haber, pues, este tipo de, de actitudes y cosas como para decir, pues, sí, Rush puede ser un buen luchador y puede ser muy carismático y lo que quieras, pero no podemos trabajar con alguien que no esté dispuesto a hacer negocios de la manera correcta, ¿no? Y creo que eso es lo que digo, ¿no? Otra vez, como, como empezaba esto, de que, claro, está bien que uno quiera cuidar su imagen como luchador y que. No pierde y todo, pero también la imagen de un profesional es lo más importante para mí. Sí, porque es que además ya no es simplemente que sea una triquiñuela, una jugarreta, es que realmente dudo que lo que haya hecho sea legal. O sea, yo sé que Estados Unidos en materia de derechos de tampoco es lo mejor del mundo, ¿no? Para los ciudadanos, pero yo no creo que sea legal decir me he lesionado siendo empleador, o sea, empleado de una empresa, irte a tu país operarte, decir tú mismo cuál es tu tiempo de baja sin enviarle el parte médico a la empresa, ¿sabes? O sea, yo de claro. repente llego mañana y le digo a mi jefe, "Oye, voy, me he hecho me he caído por la escalera, estoy un año sin trabajar, págame la baja." Y me dirá, "¿Y el parte médico?" Y yo, "Lesión de rodilla." Es que no suena convencible, ¿sabes? O sea, me parece una situación dantesca, rocambolesca, van a no poder. Y luego lo que digo, ¿no? Que si él se piensa. El problema es que igual que Andrade, ¿no? Este tipo vive en su mundo. Entonces, él en su mente se piensa que es el más listo, increíble, la gente empatiza con él, porque hizo una rueda de prensa llorando, porque no se quería retirar, eh, porque. Bueno, es que no sé si viste el combate en Glory Ballon, pero es bastante lamentable, porque están luchando y de repente a mitad del combate, como que. Dragon Lee le dice al oído, ¡ey! La pierna. Empieza a vender la pierna como si estuviera muriendo, pero gana con una drogica al esquinero con su finish. Es como que... Y es como, bueno, la imagen es de, me estoy rompiendo el menisco, pero aún así gano por mi público, tal. Es como, yo creo que él se piensa que todo el mundo se ha creído eso y nadie la ha visto conducir como si nada o andar sin muletas, ¿no? O sea, es. Es estúpido pensar que Tony Khan, por ejemplo, con lo friki que es del tema del wrestling, no haya. con lo que lee el Observer, Twitter y de... ¿Tú crees que Tony Khan no ha estado leyendo eh, a Lucha Blog y a Rob Piper, reírse de, de Rush, sinceramente? No, claro, claro. No, sí, eh, o sea, obviamente, Tony Khan está más en. como que con el, el dedo en el pulso del wrestling en general, ¿no? Se la pueden colar, me imagino, tal vez, a WWE, ¿no? Que es una empresa mucho más cerrada. Y que de pronto no está tan al tanto, o, o qué sé yo. Pero sí, me imagino que alguien que está más atento a lo que pasa, y no solo Tony Khan, sino las empresas independientes, tendrán bastante más cuidado al tratar con Rush. Así que bueno, si el beneficio es mejor del, o, o justifica el hecho de tener que tratar con él, alguien lo buqueará en algún show, ¿no? Pero me imagino que esto afecta bastante eh, la confianza que le pueden tener pues, futuros eh, jefes para algunas empresas y cosas que puede hacer. Sí, yo no tengo ningún tipo de scoop dentro de Rhino Fonor, pero sinceramente... Yo no creo que la empresa de puertas. No creo que quieran hacer un drama de puertas para afuera, pero de puertas para adentro eh, no tiene que estar contenta la empresa porque eh, Rush es uno de los salarios más altos de todo el plantel. Es un tipo al que le han estado pagando por estar en su casa durante la pandemia. Es un tipo al que le han pagado el pisado a él y a su familia. Han contratado a su padre, a su hermano. Traen a todos los suyos, a su mujer, a su hijo. Entonces, sinceramente, no creo que haya sentado bien. Pero bueno, volviendo a lo chístico. Eh, pelea de tríos. Yo creo que vino bien para bajar un. Mes. Eh, ese momento valle, momento puente, peace break, como se le quiera llamar, eh, para bajar un poquito el ritmo antes de los main events. Diez minutos, inofensivo. Yo la verdad que muy contento de ver a Osei Edwards. A mí me encantaba Osei antes de, de Ring of Honor. Ya le seguía un poco en la escena independiente. Creo que es un talentazo. Espero que al igual que a Deppen, le acaben ofreciendo un contrato bien pronto buena lucha correcta y siguen con la historia pues de Kenny King y Saint Taylor no porque en el último combate que tuvieron en televisión eh, Kenny King le ganó a Saint Taylor con un low blow, ahora a Saint Taylor le mete un sillazos boca cargar un combate entre ellos eventualmente yo la verdad que muy contento con Saint Taylor Promotions y la facción ingobernable teniendo el campeonato de la televisión y de parejas eh, no creo que le necesiten nada más Luego tenemos el combate por el título femenino de Ring of Honor, la final del torneo. Roxy contra Miranda Alicey. Roxy ofrece la mano al inicio, Miranda la hace a un lado. Varios intercambios en el llaveo. El público está bastante más con Roxy, que bueno, es la babyface. Miranda bofetea a Roxy y sube la intensidad. Miranda aprovecha que Roxy pierde la compostura para tomar el control. En un momento le muerde la mano. Miranda aplica un GTS, pero cuenta en dos. Miranda encaja un crossface, el Miranda rights. Roxy se acerca a la cuerda, pero Miranda la jala al medio. Roxy consigue llegar a la cuerda luego. Intercambian topes hacia afuera. Miranda vuelve a aplicar el Miranda rights. Roxy gira para ella, aplicar un crossface. Miranda sale de ahí. Roxy bloquea el drive-by y termina aplicando el code rock para llevarse la victoria. Y la gente celebra, muy contenta. La familia de Roxy se mete a ring. Eh, su mamá, su, su padrastro. Así que todo bastante bonito en esta final del torneo con la coronación de Roxy, la chica de 19 años. De Prodigy, ¿no? Roxy, 19 años. Y de nuevo, antes de hablar de logístico, que quiero hablar otras cosas, porque creo que hay bastantes temas a analizar aquí, Alessandro. Es decir, el día y la noche, ¿no? ¿Cómo se gestionó la división Women of Honor con gran peso de Bully Rey? ¿Se tenía una alianza con Stardom que no utilizan? ¿Con siempre la misma gente? Eh, recordemos que el primer torneo por el campeonato de Women of Honor se emitió casi todo en YouTube. Es un torneo que semifinales fueron. En... En el pre-show no televisado de Supercar de Supercar de, de, de Super of Honor, el fin de semana de WrestleMania, cual, aquel fin de semana de WrestleMania con Cody contra Kenny Omega, la final fue un combate de 6 minutos entre Sumi Sakai, ¿no? Y Kelly Klein, combate muy malo, combate en posición de relleno. Y terrible, ¿no? Terrible la división. Cómo acabó con todo el jaleo. Y ahora, pues tenía mis dudas, ¿no? Pero, ¿quién iba a pensar? que cuando inviertes tiempo <laughs> en algo sale bien, ¿no? Porque bueno, no sé si estás siguiendo el torneo, pero creo que el torneo de mujeres ha sido fantástico. Le dieron tiempo a todas, todas las luchadoras con promos, conocíamos el personaje, las motivaciones, te daban motivos para empatizar con ella, le daban minutos en televisión, le dieron main events, eh, programas semanales en YouTube, Lenny Leonard comentando para darle ese toque de algo especial, María Canelis como maestra de ceremonias. Eh, yo creo que pues ya digo, ahora hablamos del combate técnicamente, pero solo el el build, el que tengan una promo, en el que estén en un co main event de un pay per view 20 minutos y el público esté metido, que salga María Canelis, que esté el público en primera fila, ¿no? Como vienen los padres de los briscos, de Jay Lizal, eh, veremos cómo acaba saliendo la división, ¿no, Alessandro? Pero yo creo que de, ahora, de momento nos toca aplaudir lo bien que lo ha hecho Rino Fonor porque teníamos confianza cero. Y la verdad es que creo que ahora están recogiendo, pues, un, una, una buena siembra que han hecho durante todo este, este verano con el torneo. Sí, solo con la presentación. O sea, uno ya se da cuenta de que la empresa realmente se toma esto en serio y que quiere promocionarlo como algo importante ahora de su show. Y además han tenido a buen talento. No he visto el torneo, pero por los nombres y los emparejamientos, veo que han tenido buen talento participando en las luchas, ¿no? Tienen una buena base para. Luego conseguir más retadoras y hacer más cosas en la división. La diferencia de antes, ¿no? Que como decías, era casi siempre las mismas luchando por el, el título aquel. Y en este caso, pues con todo esto, con un combate que tiene buen tiempo, con videos previos, incluso alguien como yo, que no ha visto nada de lo que ha pasado antes, solo con ver el video previo, el tiempo para que cada una se presente, ya entiendo qué cosa es lo que representa cada una, sus personajes y demás. Y el combate también es muy bueno. Así que creo que es claramente algo muy distinto a lo que se hacía antes. Porque solo con esto es como eh, cuando uno se, se plantea de qué manera hacer el ingreso de una división femenina a un lugar en el que no la hay, ¿no? Y está el caso histórico de UFC, por ejemplo, que bueno, yo bebía en ese tiempo más UFC de lo que hago ahora, estaba bastante metido en eso. Y de pronto tienen la idea de que vamos a meter peleas femeninas también en UFC, ¿no? Y había dos formas de. en la que se planteaba cómo hacerlo, ¿no? Una era, vamos a hacerlo de a poquitos, ¿no? De pronto lo ponemos en, en un combate de no tan alto nivel, ahí en no sé, en un pre-show, ¿no? De a pocos que la gente se acostumbre a verlas. Y la otra idea, lo que sí terminaron haciendo, y lo que lleva pues a que haya tanto éxito con, con esta división y con Ronda Rouse y demás, es que la primera pelea que tuvieron de mujeres en UFC fue el main event de un pay per view y entraron con todo, ¿no? Vamos a poner aquí esto para que la gente sepa que estamos apostando por esto, ¿no? Y que es importante y que va a ser parte importante de nuestro show de aquí en adelante. Y funcionó, obviamente, ¿no? Es por eso que también WWE, por ejemplo, otro ejemplo de, de, histórico del wrestling, tuvo dificultades al momento de querer hacer un cambio en la división. cuando metían a, a Page, por ejemplo, pero aún a luchar contra las velas y demás. Y fue diferente cuando ya metieron a toda esta gente que venía, como por ejemplo Charlotte Flair y Sasha Banks, ¿no? Y Becky Lynch, o sea, todo el mundo metido a golpe, ¿no? Y para cambiar las cosas de manera más fuerte. Y creo que en Ring of Honor también tuvieron ambas cosas, ¿no? La primera experiencia negativa que fue el querer entrar como disimuladamente, pero por eso mismo se sentía como que no era parte del show. Mientras que ahora es todo lo contrario, ¿no? Lo ponemos en un combate que es de los importantes del show, el come in event, una gran lucha, con una gran presentación y celebración y todo. Así que ahora, yo que no he visto nada, es mi primer combate femenino que veo en Ring of Honor, digo, bueno, ahora quiero ver más de esto, ¿no? Seguramente va a ser parte de los shows de ahora en adelante, vamos a ver qué otras luchadoras hay, y es obviamente muy distinto y, de hecho, me parece que va a ser muy exitoso, sin ningún problema. Completamente, o sea, yo creo que esa es la clave, ¿no? El hecho de que durante todo el verano, o sea, y que lo comentaba en la previa, ¿no? El único combate que tenía Garan Storyline de carácter view baby, 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 era el torneo femenino. O sea, y todo el verano en televisión ha sido el torneo de mujeres y luego se ha reinado con cositas. Y los, los hombres simplemente han sido como, bueno, son divisiones asentadas, tenemos nombres importantes, juegan con los rankings y ya está. Y esa es la clave, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Querer invertir de verdad en algo, querer hacer las cosas bien y no hacerlo por hacer, ¿no? Porque Women of hombres es como, bueno, eh, están viendo que está, pues eso, creciendo. Eh, la presencia de artes marciales con UFC, la Women Revolution de WWE, eh, Estados Unidos ganar el Mundial de Fútbol Femenino, etcétera, etcétera, Necesitamos hacer algo, pero no sabían qué hacer, ¿no? porque literal tuvieron a Mayu y Guatani como campeona y lo único que hizo Mayu y Guatani en tres meses fue pelear tres veces contra Kelly Klein. O sea, Ajá. con todo el respeto del mundo a Kelly Klein, ¿no? Te das cuenta de cómo, de que ni siquiera usando los mejores del juego, sabes qué hacer con ellos y aquí realmente... Es que se ve la diferencia. Claro, siempre decíamos antes, ¿no? Es que Women of Honor no nos gusta, no por el hecho de que sean mujeres, sino por el hecho de que reino Fondor solo tiene la división, por decir, tengo chicas en mi show, pero no puede ser que una empresa cuya imagen de marca es eh, The Best Wrestling on the Planet tenga una división que sea mediocre. Y tú de repente llegas Dead Before Dishonor, llega a la final del torneo Curse for Gold, Roxy contra Miranda Alice, lo ves y dices, esto sí me pega, porque está al nivel. Del resto del show, porque me estoy dando cuenta que es un producto premium, que es lo que supone que me ofrece Reno Honor, Y a mí, sinceramente, me parece el combate de la noche. Me parece el combate de la noche, creo que Woods y Gresham están muy a la par, pero mientras que Woods y Gresham tira más por el aspecto puro, ese tiene ese componente emocional muy grande, ¿no? Y Roxy, 19 años, luce genial. Obviamente tiene sus fallos, obviamente no es un combate tan limpio, pero está muy bien. Es un combate, pues, de la vieja escuela, con tiempo, pues con la joven que quiere mostrar el respeto, una Miranda Alice creo que lo hace genial como Gil, pues no le quiere dar la mano domina todo el rato y luego de repente, pues cuando le lanza un puñetazo en la cara, hace que Roxy reaccione con el público por allá lo van bildeando, y me encantó ver al público metido, ¿no? porque siempre lo decimos, o sea da mucha rabia cuando eh, simplemente traen algo y el público no se mete, pero es como, mira, el público no es que no le guste las mujeres, el público no es que no le guste esta división, es que si al público le presentas personajes y si le presentas una historia, le va a gustar porque le gusta el wrestling y otro que va al wrestling. No algo con lo que se tiene identificado y apoyarle. Así que muy contento con el resultado. Además, creo que Roxy es una fantástica primera campeona. Contrataron ya a las dos. Parece que Max de impeller también la contrataron. ahora la podrían contratar. Porque parece que se va a unir a promotions. Así que la verdad, para mí, de anoche y súper, súper sorprendido con lo vínculo hecho Ring of Honor. Veremos qué tal va, porque obviamente es, es fácil, entre comillas, empezar, hay que ver cómo lo gestionan todo, pero como mínimo yo creo que podemos celebrar eh, un éxito. Vamos ahora con el main event del show por el título mundial de Ring of Honor. Combate de eliminaciones, bandido contra Demonic Flamita, contra Easy 3 contra Brody King. Brody y bandido empiezan mirándose en el medio del ring, o Brody y Easy 3 más bien. Se miran ahí, Flamita se mete con los dos. Flamita saca a Bandido del ring para golpearlo afuera. Easy Tree y Brody empiezan solos en el ring. Bandido y Flamita luego tienen un duelo. Bandido gira tres veces alrededor del cuerpo de Flamita para terminar aplicando una head scissors. Y es increíble. Bandido salta en un tope hacia afuera, termina sobre los fans en primera fila. Easy Tree lanza a Brody en Power Bomb y le lanza a Bandido encima en Swanton Bomb desde la esquina. Flamita golpea a Easy con una C en la espalda. Y no vende. Para esto el referee estaba afuera viendo cómo se encontraba Brody. Y toma la silla y golpea con ella a Flamita. El referee lo ve y lo elimina. Así que se va y el primero que se va del combate. Flamita le propone a Bandido unirse contra Brody. Hacen algunas combinaciones, se ponen a bailar. A la gente no le gusta mucho. Flamita tiene a Brody sobre sus hombros. Bandido salta desde la esquina para aplicarle a Brody un de Destroyer desde ahí arriba. Luego Flamita corre para saltar desde los hombros de Bandido hacia afuera. Pero hay un botch y Flamita cae como si fuera un powerbomb. Y Bandido dice, bueno, ya se acabó la alianza, ¿no? Y va ahí a pegarle a Flamita, ¿no? Brody le aplica el all Sing Eye -A, a Flamita para eliminarlo. Luego Bandido aplica un Shooting Star Press, pero cuenten uno. Brody busca el Gonzo Bomb, pero Bandido escapa. Lo hace girar en la lona varias veces. Termina encajando la magistral y se lleva la victoria. Y luego sale The Foundation para felicitar a Bandido. Jonathan Gresham le da la mano, pero se queda mirando el título. Vincent y su gente también aparecen ahí desde la rampa. Así que termina el show con Bandido campeón rodeado de gente. Sí, seguimos con la misma toninga que en Glory by Honor: eh, Bandido de Most Wanted y todo el mundo a su caza. A ver, el combate estuvo normal, es un combate sólido, creo que es un digno estrella eh, de pay-per-view, 17 minutos que bueno, se pasan bien. Yo tenía miedo porque claro, yo, re, yo no sé si tú te acuerdas Alejandro, pero yo creo que fue eso 2015 o así, Gibriso campeón, la primera vez que Rino Fonder hizo el aniversario en Las Vegas, que el main event fue una four-way. No sé si recuerdas tú, yo diría que eran Jay Briscoe, Michael Elgin, Tommaso Chiampa y Hanson, que la recuerdo horrible, porque bueno, uh -huh. recuerdo que Raymond Rowe volvió para salvar a Hanson, pero la gente ni le conocía. Estaban por ahí, pues, los del KRD, estos con las máscaras rojas, que eran Chris Sabin y Christopher Daniels, y como que Jay Briscoe ganó tirándose encima de uno. No sé, no sé si te acuerdas, te suena todo a chino, Alessandro. <laughs> Me mm, acuerdo algo, pero tendría que verlo otra vez o escuchar lo que hablamos. Lo hablamos en ese. Sí, lo hablamos, ¿no? Sí, a mí me suena que lo hablamos. Pero yo diría que fue 2015-2016 y me pareció horrible esa Fourway. Entonces dije, ostras, una Fourway de nuevo, flashes de Vietnam. Pero bueno, estuvo bien. Lo único que no me enteré de que era eliminatoria, porque probablemente lo dijeron durante el show, pero yo estaba en uh -huh. llamada, entonces no escuché a los comentaristas. Y claro, de repente veo. El momento de AC3, y digo, acabo el combate ya. O sea, ¿cómo? Acababa de una four way a una caída por descalificación, me quedé como muy raro. Pero bueno, contento de que eliminaran a 3 porque es que AC3... Yo creo que le cuesta encajar todavía, ¿eh? La gente no estaba muy metida, se le notaba como muy impostado y ponerlo bueno, otro combate, ¿no? Los mexicanos con Brody King bien, estuvo bueno ver a Flamite bandido de nuevo haciendo equipo, eh, Brody, pues el tipo tiene esta influencia de la lucha libre mexicana, es buena base. Y nada, Bandido retiene, sólido combate, correcto para acabar el pay-per-view y me gustó el final, ¿no? Y entiendo que pues Vincent con la oportunidad que ganó al derrotar a McTaven, retará a Bandido en televisión y que el main event de Final Battle será Bandido contra Gresham, con lo que yo creo que será la eventual coronación de Jonathan Gresham, me hubiera gustado ver a Gresham tumbar a Rush por esto de, pues ya sabes, la facción ingobernable, de Foundation, pero pensando desde el punto de vista técnico, pues yo creo que bandido contra Gresham va a ser mucho mejor combate. Sí, me da hype ver ese, ese reto de, de Gresham a bandido, estaría muy bueno. Ah, en cuanto a la lucha, eh, estuvo bien, así como dices, ¿no? Estuvo entretenido, no fue un gran combate tampoco, pero tuvo sus cosas. Y veo a AC3 un poco menos, eh, con menos masa, ¿no? Tal vez queriendo moverse un poco mejor, ¿no? Pero aún así en el ring, lo veo y digo, bueno, estamos en un main event de Ring of Honor y estoy viendo a AC3 y como que no me convence. Pero habrá que darle el beneficio de la duda, no sé si con un combate individual con alguien le puede ir mejor, si es que quiere cambiar un poco el estilo. Pero bueno, por lo demás, buena acción de Bandido y Flamita, Brody King en lo suyo, así que creo que la dinámica funcionó bien en los estilos y eso. Y te deja pues pensando en lo que podría venir ahora con Bandido Campeón, con Gresham, con Vincent. Así que hay cosas ahí en las que poder pensar para más adelante, veremos cómo se organiza Ring of Honor para los retos y los próximos shows. Pero creo que en cuentas generales es, una, es un show que deja una buena sensación. Y pues ahora, eh, encima con la puerta prohibida, ¿no? En Arras de lona, uno no va a soltar Ring of Honor para seguir viendo qué pasa en el show. Sí, la verdad que yo creo que cumplió bastante con las expectativas que comenté la semana pasada. Es decir, esperaba un show sólido a nivel in ring, con algún combate que pudiera destacar un poco más, fue así, aparece un show sólido, eh, pasa bastante rápido, no tiene punto bajo, eh, tiene esos dos picos, ¿no? Con el campeonato puro, con el campeonato de mujeres, y poco más, ¿no? Nos, de nos, de nos deja un poquito entrever cómo va a ser el futuro de la empresa, posibles futuros rotadores, Cresa de Foundation subiendo. Así que, Sólido Show, veremos si Final Battle la final de año es con público o no, porque, bueno, pues como está subiendo la variante de Delta en Estados Unidos, a pesar de que WWE y Orelli tienen estadios, sabemos cómo es el protocolo de Rino Yo espero que sea con público. Me da mucha pena que volvieran a hacer que los de televisión a puerta cerrada, porque creo que el producto de Rino fue el mejor producto sin público en la era sin público, pero ahora que todo el mundo tiene a gente en los estadios. Ring of Honor se siente muy muerto en comparación con el resto, pero bueno, buen show y como bien dices, Alessandro, estaremos comentando toda la actualidad, pues fin de semana tras fin de semana en, en la puerta prohibida. Eso mismo, entonces, gracias por escucharnos aquí en esta revisión de Dead Before Dishonor y bueno, Alex, estaremos hablando próximamente, seguro para Final Battle, a ver si antes pasa algo, pero estaremos viendo qué pasa con Ring of Honor y con el mundo de wrestling que se sigue moviendo y... A ver de qué manera afecta también a la empresa. Veremos qué tal el futuro y nada, esperamos que os haya gustado y, y nos vemos pronto. Con eso dicho, por ahora, los dejamos de parte de Alex Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.